oriental y los versos de Carrullo. Amigos, es un gusto poder darle la bienvenida nuevamente al Magazine de la Gaita. Estamos hoy en este segundo de la serie de programas que estamos realizando con don Humberto Rodríguez Mamaota. Y en el programa de ayer habíamos anunciado que íbamos a empezar a hablar ya de la vida de Humberto, su biografía. Pero imagínense, conversar con Humberto Mamaota Rodríguez, uno sabe dónde empieza, pero uno nunca sabe dónde termina, porque son tantas cosas bonitas, son tantas cosas interesantes y tantas cosas que a nosotros nos incumben como pueblo, que bueno, es una conversación amena y agradable. Pero bueno, vamos a ir balando las cosas, tu vida con todos tus conocimientos, Humberto. Vamos a hablar ahora entonces de ese momento en el cual llegas a Maracaibo. ¿Cómo fue ese encuentro tuyo con la tierra del sol amada? Fíjate que yo me pongo a contar eso y me da risa. O sea que yo, bueno, venía de Valera. Bueno, me trajo un carro, un taxi que papá pagó para que yo nunca en mi vida había venido para Maracay. Cuando llego allá al besito del ferry con tierra, me encuentro con aquel montón de buhoneros y sevillaeros y bueno, gente, mira, aquello era una locura, man. 10.000 carros haciendo cola, unos para acá y otros para allá. Yo no hallaba por dónde mirar. Y de pronto en unos postes de esos de madera que habían puestos ahí, habían unos megáfonos, ¿no? Y estaban sonando, chico, unas gaitas de los alegres gaiteros de Valle Frío. Aquella que decía, alegre gaitero, parrandeando. Muchacho, cuando yo oí aquella cosa, yo dije, verga, Dios mío, ¿y esto qué? Mira. Fue de tal manera la emoción, el flechazo que aquello me dio, que yo parece que hubiera escuchado aquello 10.000 millones de veces antes. Y yo nunca había oído aquello, porque Valera que van a por... Las gaitas no salían todavía de aquí de Maracaibo. Bueno, muchacho, cuando yo llego a casa, lo primero que... para usted fue un cuatro que había guindado así la pared a rack y empecé a buscarle el tracatatraca a la cosa aquella, ¿no? ¿Cómo se llama eso, chico? Después fue que me dijeron, eso es una gaita. Y yo buscándole el sonido con el cuatro y raca. Entonces, papá, que era tipo muy fregado, cada vez que me veía con aquellas ansias franduleras, de una vez me arrebataba el cuatro y me daba tres guamazos por la frente y vaya a dormir, sin vergüenza. Bueno, y yo me fui enamorando ciegamente de aquello y me buscaba gente con quien hablar de aquellas cosas, me fueron contando cosas, fui a, ¿cómo se llama?, contagiándome de aquella cosa tan maravillosa, que me llenaba y me daba golpetazos por la cara y yo no sabía qué era, chico. O sea, yo todavía no conocía lo bella que era aquella cosa en todo su esplendor, en toda su magnitud. Bueno, hasta que me fui encontrando con gente ya de valor dentro de la gaita, como Hugo Huerta, Douglas Huerta,
Luis Chester, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo el apellido, que era el furrero de Estrellas del Zulia. Nos fuimos conociendo y entonces esos muchachos me fueron animando y me decían, chico, ¿y por qué nosotros no podemos hacer un conjuntico? Un conjunto playero, echador de lavativa, para que nos vamos para la playa y ensayemos allá y toquemos a las muchachas y tal. Bueno, como se estilaba en esa época, gratinear. O sea, llegábamos a la fiesta, estábamos hasta las 4, las 5 de la madrugada y mientras estamos viendo a las muchachas, todo chévere. Las manos no se cansaban, ni furros, ni tambores, ni charrasca, ni nada. Bueno, y así fui avanzando dentro de aquellas cosas, de aquellos conocimientos, hasta que cristalicé una de mis primeras, preferencias, que era ya entrar en un conjunto que no por nombre ni por echármelas de, sino que más o menos me diera por lo menos seguridad, ¿no? Y él fue cuando entré a formar parte de aquel famoso conjunto Los Blanco y Negro, donde pude compartir con grandes estrellas de hoy en día de nuestra canción, como Henry Stephen, Edgar Alexander, Nerio Quintero, toda esa gente, ¿no? Unas veladas decembrinas maravillosas las que yo pasé con ese conjunto. Recuerdo mucho las fiestas en el Club Alianza, Los Bermud, donde compartíamos con el Super Combo, Los Tropicales, con Los Imperial. Yo me acuerdo mucho del trampolín ese que está ahí en el Club Alianza. Ay, Dios mío, si ese trampolín habla. Tino Rodríguez sentado ahí con nosotros echando chistes. Mira, eso era para morirse la risa. Y Harold Zavala, el de Los Imperial, el organista, que bueno, pues, así. Pero vamos a ir poco a poco para que nuestros queridos amigos sigan digiriendo toda esta información tan bonita que nos está dando Humberto Mamabatá Rodríguez. Una pequeña pausa y continuamos conversando con nuestro invitado especial de la semana, Humberto Mamabatá Rodríguez. ¡Epa, abusadorcito! ¡No te pierdas el magazine de La Gaita! ¡Baja PLC 8, malvado! La revista esencial que le gusta el zuliano le mantiene informado de su gaita especial. Las Vegas Center, un paraíso para amueblar tu hogar, con las mejores marcas en artefactos eléctricos, aires acondicionados, neveras, cocinas, lavadoras, equipos de sonido, colchones en todas sus dimensiones y todo tipo de muebles, con los mejores precios del mercado, porque somos fabricantes, tenemos sistema de apartado y la atención que usted se merece. Las Vegas Center, donde todo cuesta menos. Uniformes del Zulia, compañía anónima Unizuka. Fabricación de todo tipo de uniformes con las mejores telas y confección. Bragas, pantalones, camisas, chemis, chaquetas para la industria petrolera y en general. Uniformes deportivos, gorras, bordado digitalizado. En Unizuka, la imagen corporativa de su empresa está en buenas manos. Solicite su presupuesto al teléfono 736-7009 de Uniformes del Zulia, compañía anónima Unizuka. Caza y Pesca Montiel y Compañía tiene todo para su deporte preferido: cacería, camping, béisbol, fútbol, natación. Los mejores precios en uniformes, trofeos, placas y medallas. Caza y Pesca, 40 años aportando al deporte en el Zulia. Avenida Bellavista, diagonal al Lince Gris, Centro Comercial de Morales. Caza y Pesca. Se dañó el rin de tu auto, no lo botes, tráelo a Torno Cecilio Acosta, donde somos especialistas en la reparación de rines en todos los modelos y tamaños. Trabajos garantizados en partes de aluminio, con precios sin competencia y un personal altamente especializado. Torno Cecilio Acosta, seriedad, responsabilidad y garantía. Y de nuevo estamos
amigos, con el magazine de la Gaita Zuliana. Hey, yeah. Volvemos con ustedes, amigos, en el magazine de la Gaita. Bueno, ya conocimos esa primera etapa, esa llegada a nuestra Maracaibo, por la suerte de nosotros, ese amor a primera vista y a primer oído de la Gaita, ese primer conjunto ya formal, blanco y negro, con el cual profesionalmente pues debuta Humberto Mamaota Rodríguez. ¿Y después de blanco y negro? Bueno, después de blanco y negro, en una de esas, no sabes cómo es la vida. Estaba yo sentadito allá en... ¿Vos te acordáis por casualidad de la Fuente Soda Vinés allá en el Roxy? ¿Todavía está? En el cine Roxy. Bueno, ahí abajo, en la escalerita. Ahí presentaban el trío Ambá y cantidad de conjuntos y gaitas y todo. Bueno, yo, como muchos gaiteros, tenía la costumbre que los domingos me iba para allá a limpiar los zapatos y me echaba el cafecito, vos sabés. Estaba ahí y de pronto me llega Duilio Fernández, que era el tamborero, la segunda tambora, abajo, de Rincón Morales, y me dice: ¿vos sos el hijo del doctor Rodríguez? Le digo: sí. Dice: muchacho, decime una cosa, ese piano que tiene el conjunto blanco y negro es bueno, ¿no? El piano. ¿Y qué es lo que soy? El Paco, tu Paco. Chicos, son cuatro. Dice: ¡oh! ¡Qué mamón! Mirá, vos sois capaz de hacerte una prueba con Rincón Morales. Le digo: bueno, si Dios quiere y vos queréis, vamos. Entonces me dice: mira, el lunes yo voy a hablar con tu padre, que era amigo de papá, era visitador médico. Entonces, el lunes en la noche tenemos una fiesta que el doctor no sé qué allá en, ¿cómo se llama?, en Isla Dorada. Y así fue, él habló con papá, fíjate, convenció a papá. ¿Sabes qué es difícil eso? Bueno, y me arronzó conmigo para allá y me hicieron una prueba medio ingrata, ¿no? Me pusieron a cantar todo el set, a mí solo. O sea, el conjunto me acompañaba y yo era el cantante, imagínate. Y me dice Hernán Rincón, Dios lo tenga en la gloria, me dice: mira, ¿qué te sabéis? Le digo: bueno, yo me sé las gaitas que están sonando, que era Paraguay Boa, tal, las de Tierra Zuliana, esta. Me dice: bueno, empecé a cantar. Canté como 12. Bueno, ya cuando no podía ni hablar, hablaba yo. Me dice Hernán: vení acá. Y le digo: ¿qué fue? Dice: vení acá, tranquilízate. Y me llevó para el carro, abre la maleta y saca como 6 uniformes. Dice: aquí tenéis. Bueno, esa era la entrada. Cuando Hernán me sacó esos uniformes, que yo vi aquello, mira, yo no me desmayé porque, bueno, porque uno es machote, ¿no? Pero sí te voy a confesar algo. Cuando llegué a casa, pasé toda la noche, las camisas las guindé así en la pared del frente de la cama, mirando los uniformes. No lo podía creer. Claro, chico, eso era como entrar en los Beatles. ¿Vos sabés qué? ¿Qué año era, Mamaota? En el 65. Bueno, esa fecha no la olvido nunca porque fue maravillosa. Fueron para mí de grandes conocimientos. Pude alcanzar algunos de mis objetivos dentro de la gaita. Históricamente
pude guardar, archivar miles de cosas que se suscitaron y que oí de comentarios de esa gente mayor que estaba en Rincón Morales, como Hernán, El Negro, ¿qué te digo yo? Adafel, el mismo Goterita, el Machorro, Francisco Morales, el Gato Rincón. Una cantidad de gente que me aportó grandes conocimientos, ¿no? Y bueno, además de eso, la inmensa e indescriptible satisfacción de estar en lo que considero fue para aquella época el mejor conjunto de gaitas que existía a nivel nacional. Imagínate tú que dentro de mis recuerdos conservo, por ejemplo, que nosotros llegábamos a Maiquetía al llegar el gran Lotario o Félix, ¿cómo se llamaba? Jorge Félix o Amelia Román, cualquiera de esos artistas nos iban a buscar y nos paseaban por toda la ciudad antes de llevarnos al hotel. O sea, nos hacían fiestas como que, ¿qué te digo yo? Como si allá llegaron los Beatles o llegó los Rolling Stones, algo así por el estilo, ¿no? Y yo llegué a Caracas precisamente en la época en que había una cierta riña de los caraqueños hacia nosotros, porque decían que nosotros les estábamos destruyendo el villancico, el aguinaldo. Y lamentablemente, pues, en los periódicos de allá, a cada rato, yo tengo esos recortes acá, aparecían ese tipo de comentarios, ¿no? Que, gracias a Dios, nosotros pudimos destruirlos prácticamente a todos, simplemente con la forma en que se tocaba nuestra gaita, ¿no? Que no molestaba a nadie, no hería. Y sin embargo, fíjate cómo se fue metiendo completamente dentro de la gente. Por su fuerza, sin duda alguna, y por lo bonito definitivamente de nuestro género musical. Al regreso, Mamá Ota, quisiera que nos hablaras un poco, nos des luces sobre ¿cómo surge ese estilo de tocar el cuatro característico de Rincón Morales? ¿De dónde viene y cómo nació? Ya lo vamos a saber, amigos. Quédense con nosotros en el Magazine de la Gaita. La revista esencial que le gusta el zuliano le mantiene informado de su gaita especial. Uniformes del Zulia Compañía Anónima Unizuca. Fabricación de todo tipo de uniformes con las mejores telas y confección. Bragas, pantalones, camisas, chemis, chaquetas para la industria petrolera y en general. Uniformes deportivos, gorras, bordado digitalizado. En Unizuca, la imagen corporativa de su empresa está en buenas manos. Solicite su presupuesto al teléfono 736-7009 de Uniformes del Zulia Compañía Anónima Unizuca. Se dañó el rin de tu auto, no lo botes, tráelo a Torno Cecilio Acosta, donde somos especialistas en la reparación de rines en todos los modelos y tamaños. Trabajos garantizados en partes de aluminio, con precios sin competencia y un personal altamente especializado. Torno Cecilio Acosta, seriedad, responsabilidad y garantía. Las Vegas Center, un paraíso para amoblar tu hogar, con las mejores marcas en artefactos eléctricos, aires acondicionados, neveras, cocinas, lavadoras, equipos de sonido, colchones en todas sus dimensiones y todo tipo de muebles, con los mejores precios del mercado, porque somos fabricantes, tenemos sistema de apartado y la atención que usted se merece. Las Vegas Center, donde todo cuesta menos. Caza y Pesca Montiel y Compañía tiene todo para su deporte preferido. Cacería, camping, béisbol, fútbol, natación. Los mejores precios en uniformes, trofeos, placas y medallas. Caza y Pesca, 40 años aportando al deporte en el Zulia. Avenida Bellavista, diagonal al Lince Gris, Centro Comercial de Morales. Caza y Pesca. Y de nuevo estamos con el Magazine de la Gaita Zuliana. Hey, yeah.
Bien, amigos, y en este último segmento del programa de hoy, de esta serie de programas que estamos realizando con Humberto Mamaota Rodríguez, seguimos conversando con él y teníamos pues una pregunta que dejamos en el tapete en el segmento pasado. Humberto, musicalmente, ¿cómo nace, en qué se basa ese estilo que tiene Rincón Morales, que le identifica en todo el mundo? Cuando uno escucha la entrada del 4 de Rincón Morales, inmediatamente identifica a la agrupación. ¿Cómo nace eso? Bueno, en estos días me encontré con la persona en quien yo me inspiré para hacer esas cosas. Resulta que Rincón Morales, cuando estaba el machorro Francisco, Dios lo tenga en la gloria, como cuatrista, Rincón Morales arrancaba muy parecido en cuanto al sonido del 4 a Barrio Obrero. Choco, 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 choco. Bueno, a mí no me gustaba, porque sonaba a gaita, pero no me acababa de convencer el acoplamiento que había entre el 4 y el furro, que era el instrumento mandón. Por algo le decían mandón los viejos, el mandullo. Bueno, yo oía una discrepancia entre la melodía del 4, el arpegio del 4 y el rucurru del furro. Entonces una vez me senté fuera de, o sea, no estábamos tocando, le dije a Luis Cohen, es la persona con quien yo comparto esto. En Santa Lucía siempre está, vive allá. Ese es mi pana. Me dice Luis, hoy, y empieza a tocar el furro. Y le digo yo, Luis, ¿y por qué Francisco no lleva el compás tuyo? Si vos sois el mandón del conjunto, porque la charraca va chucu, 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 chucu. La tambora trácata, trácata, trácata. Pero el furro no, el furro va. Entonces yo me puse a buscar el rucu rucu, y entonces empezó a nacer ese rucu, chucu, rucu, chucu, rucu, que era el corrido de la verada. Fíjense ustedes que uno hace y uno hace, ¿no?, el 4 y hace rucuchu, rucuchucuchu, ¿oh? Y de ahí empezó a nacer ese sonido que al año siguiente, cuando yo era también cuatrista del conjunto junto con Enrique Gotera y el Machor, se usaba así para aquella época, 3-4. Empecé yo a identificar el conjunto con ese arrastrado tan sabroso que hoy en día es la presentación del conjunto Rincón Morales. Ahora, mamá, también una pregunta que te voy a hacer, que esa sí es verdad que me tiene loco, y yo se lo he preguntado a Oscar García, un poco gente, nadie me sabe decir. ¿De dónde sale eso de El Coloso de Cantare? ¿Por qué? Bueno, El Coloso de Cantares, lo venía usando Rincón Morales desde hacía tiempo en algunas de los aguinaldos que no eran de Rincón Morales, sino, por ejemplo, ¿qué te digo yo? El velerito, en un velerito, tacariangaranga, poquiti, poquiti, pom, pom, pom. Entonces decían, El Coloso de cantar. Y había un tema que yo lo metí en uno de los mosaicos de los popurrí que hice para Rincón Morales, que lo grabó Chavín, que decía, un león rugía, la tierra temblaba. El león era Rincón Morales, o sea, que rugía, como quien dice, upa, aquí estamos los papaupa, ¿no? Y ahí también se usaba mucho ese lema del Coloso de Cantares,
¿quién le puso esas frases tan bonitas y tan acordes? Yo lo ignoro porque nunca nadie hizo un comentario acerca de eso. Hoy en día tú lo refrescas y te lo agradezco muchísimo porque en realidad nadie había hecho esa pregunta, el coloso de Cantare. Pienso yo que la persona que le puso esa frase tan bonita al conjunto debe estar allá en el cielo, si es que no está aquí abajo en la tierra. Está muy bien. Mamá Ota, ¿cuánto tiempo en esa primera etapa en Rincón Morales y cuando te fuiste, por qué? Yo estuve desde el 65 hasta el 70 inclusive. En el 70 hubo muy de la gente joven, ¿no? Éramos muchachos, había quizás una una locura por brillar nosotros mismos con nuestro propio espejo, no valernos del nombre de Rico Morales, y queríamos figurar ya como artistas más allá de Rico Morales. Entonces hicimos un conjunto que se llamó El Número Uno. Pero, si se quiere el tiempo de duración de este conjunto, lamentablemente, porque fue un buen conjunto, muy buen conjunto, casi todos los integrantes de Rincón Morales estaban allí. Allí faltarían algunos, unos 4 o 5 integrantes, los demás todos estaban con nosotros, ¿no? Incluyendo a la nena Ispura, que es una excelente solista, ¿no? Bueno, nosotros ese año, ya refiriéndome a mi persona, yo prácticamente mi pasantía por ese conjunto fue muy efímera. Apenas llegué, me asomé y cerré la puerta y me volví a ir para Rincón Morales otra vez. O sea, no sé, algo me dijo, regresa otra vez para tu casa, en fin. Bueno, y así fue. Luego vino un periodo en que yo empecé firmemente, con mucha seriedad, a componer, ¿no? Hacer mis temas, hacer mis composiciones, que creo yo algunas de ellas quedaron muy bien. Y bueno, hoy en día todavía son documentos válidos, ¿no? En el 72, lamentablemente, yo me tuve que ir para la ciudad de Valera porque la compañía donde yo trabajaba, las empresas BAM, las tiendas BAM, me mandaron para allá a inaugurar la tienda de Valera. Bueno, vámonos. Llegamos a Valera, estuvimos 2 años muy felices allí, la gente muy hacendosa, maravillosa, mucha gente de acá del Zulia, y allá, imagínate tú, con aquel andén de cosas que cargaba uno en la cabeza pensando en la gaita, pues inmediatamente surgió la idea de cristalizar la formación de otro conjunto que ya allá en Valera existía, más nosotros lo que hicimos fue transformarlo, y adquirió mucho valor, que era la Ronda Gaitera, un conjunto que, bueno, imagínate, el primer conjunto que grababa allá en Valera. Y te digo sinceramente, pasamos unos momentos muy felices, muy inolvidables. Cuando
llega el final de toda aquella pasantía rochelera, que es en el año 74. Y al regreso, volvemos a Maracaibo, pero en el próximo programa, porque esto es una serie de programas, queridos amigos, y nosotros vamos a continuar conversando con Humberto Mamaota Rodríguez en el Magazine de la Gaita. Chao, hasta mañana. El Magazine de la Gaita apoya su tierra y la identidad del zuliano que hoy levanta la bandera de la inmensidad. Ricardo el Monumental y los versos de Carrullo. Los versos de Carrullo.